Bienvenidos a CNS Noticias, emisión fin de semana. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus o en YouTube como Teluro Producciones. Aquí están los titulares. Las autoridades en Tuluá lideraron acciones preventivas en hoteles y residencias. Operativos se extenderán a establecimientos de Río Frío, Trujillo, Bugalagrande y Andalucía. Policía continúa con acciones que generen mejor percepción de seguridad en el Valle del Cauca. Y en nuestro personaje de la semana dialogaremos con Alicia Zúñiga, la hincha más fiel del equipo Corazón. Ella hablará de sus experiencias con el equipo de sus amores. Aquí inicia CNS Noticias, fin de semana. Iniciamos con esta emisión de CNS Noticias, fin de semana. La Policía Ecológica del Valle del Cauca acompañó la jornada cívica en el marco del Día del Medio Ambiente y la Bicicleta en Tuluá, un evento apoyado por diversas instituciones municipales. La idea es poder llevar un mensaje a la comunidad tulueña de que podemos proteger el medio ambiente a través de pequeñas acciones como es el de movilizarse en un medio que no contamina como es el de la bicicleta. Debido a esto, pues se hicieron otras actividades en horas de la mañana, las cuales fueron orientadas pues a brindar pequeñas charlas a las personas donde se les informaba acerca de los métodos que tienen en casa para poder conservar el medio ambiente. Las autoridades ejercieron estrictos controles a hoteles y residencias en la ciudad. Las acciones fueron lideradas por la Policía de Turismo del Valle. Las acciones se adelantaron en los establecimientos de la ciudad con el fin de verificar que la documentación requerida para el funcionamiento de los mismos esté en regla. Operativos que fueron coordinados por la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Tuluá, en el que se verificó además que no haya presencia de menores en los establecimientos. La finalidad de estas acciones es que los prestadores de servicios turísticos funcionen de manera adecuada, con reglamentación establecida de acuerdo a la Ley 1801, artículo 87, para no verse abocados en sanciones de ley. En medio de las diligencias se pudo evidenciar que un establecimiento prestador de servicio no contaba con esta documentación requerida y se vio inmerso a una suspensión de actividad y a un comparendo como lo establece la norma. La Policía Departamental adelanta acciones que propendan por una mejor percepción de seguridad en el Valle del Cauca, recordando además que la denuncia de la ciudad es clave para contrarrestar cualquier acción que altere el orden público en las localidades. Una de esas acciones de las autoridades para mejorar la percepción de seguridad se dio en el sector de Lobo Guerrero, jurisdicción del municipio de Dagua, donde dos personas que se movilizaban en un vehículo se les halló dos fusiles y gran cantidad de munición. Lograr un importante resultado, estamos hablando de la incautación de dos fusiles calibre 5.56 con su respectiva munición, los proveedores. Estos fusiles fueron incautados a la altura del peaje de Lobo Guerrero, en la vía que conduce hacia el municipio de Buenaventura. Estamos investigando quiénes estarían detrás de estos material bélico, cuál era el propósito. También en el marco de esta incautación se lograron dos capturas que serán dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones. Los fusiles incautados serán sometidos a rigurosos estudios balísticos con el fin de determinar si fueron utilizados en hechos de sangre. Igualmente se inmoviliza en el procedimiento un vehículo. Seguramente a estas dos personas, en el marco de las audiencias de legalización, se les dará la medida de aseguramiento intramural. Esta diligencia judicial se efectuó tras la participación efectiva y oportuna de la red de participación cívica en este sector del departamento. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias, fin de semana. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151.
Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol, energía para toda la vida. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Continuamos en esta emisión de CNC Noticias fin de semana con buenas noticias que llegan desde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, pues la entidad pasó de estar en riesgo financiero alto a riesgo bajo. Su gerente, el doctor Felipe José Tinoco, nos entrega detalles. La permanente gestión del gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, Felipe José Tinoco, logró cambiar un indicador adverso para la entidad. Cuando llegamos aquí al hospital hace 3 años, en la administración de la gobernadora Dilian Francisca, encontramos una institución en proceso de liquidación. ¿Por qué? Por desgreño administrativo, por falta de procesos, porque no vendía servicios, porque no facturaba, porque tenía unas deudas inmensas de más de 25 mil millones de pesos. Bueno, ¿qué hemos hecho estos 3 años? En trabajo conjunto con los trabajadores, con las directivas del hospital, con la Secretaría de Salud Departamental y con nuestra gobernadora, pues hemos convertido esa situación, hemos revertido esa situación administrativa que existía a una situación donde hoy tenemos un hospital abierto con servicios de mediana y alta complejidad. Sí, con una oportunidad y una calidad en la prestación del servicio, una entidad certificada con procesos, al día con sus funcionarios en los pagos, ¿sí? Con insumos para poder prestar los servicios, con mejores, mejores condiciones locativas, que hacen que hoy el riesgo de que este hospital quiebre y sea liquidado, pues sea bajo, básicamente. Esa es la gran diferencia. El apoyo de la gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido vital para lograrlo. Esa calificación que no la hace el departamento, que no la hago yo, que la que nos dice que todo ese esfuerzo conjunto por sacar adelante trabajadores, sindicatos, directivas, Secretaría de Salud Departamental y Gobernación, en cabeza de la gobernadora, pues ha dado un fruto importante y hoy podemos dar este parte importante a toda la ciudadanía de Tuluá y a toda la ciudadanía del centro y norte del valle. La incidencia de este indicador es favorable en todos los aspectos para el hospital. Hoy en día esto es una entidad viable, es una entidad que factura una cantidad de plata y que se gasta menos de esa plata de la que factura, que al final dejan unos excedentes, que eso nos permite poder estar al día con todas las personas que aquí laboran, que nos permite adquirir los insumos, que nos permite mantener unas condiciones pues normales del servicio. Obviamente usted sabe y de todo es conocido que esa es la condición que tenemos al interior, pero usted sabe que hay una condición estructural de que las ESS no pagan, de que hay un flujo de caja bastante precario, y ahí es donde definitivamente el apoyo de nuestra gobernadora, de nuestra secretaria departamental de salud, pues se torna importante para poder mantener estas condiciones que hemos logrado. La facturación de la entidad también ha cambiado favorablemente gracias a la gestión conjunta de la gerencia y el gobierno departamental. Hace 3 años cuando llegamos el hospital tenía una facturación de 300, 400 millones, había una glosa casi del 48%, había unas cuentas por cobrar muy bajas y de dudosa capacidad de cobro, había unas deudas pues con EPS ya liquidadas que nunca quedaron en firme y no se podían liquidar, cobrar.
Hoy en día el hospital está facturando entre 5 mil y 6 mil millones de pesos mensuales. Hoy en día tenemos una oferta de servicios bastante muy amplia. Estamos a puertas de abrir la parte de gastroenterología, estamos a puertas de abrir un resonador, estamos a puertas de abrir una unidad de salud mental que tanto necesita esta región, la parte de cardiología que tanto hemos anunciado. Una institución hospitalaria con grandes procesos que la ubica dentro de las más importantes a nivel local, regional y nacional. Estudiantes de los colegios Industrial y Corazón del Valle realizaron una protesta frente a la alcaldía de Tuluá por la cobertura de los desayunos escolares. CNS Noticias consultó al secretario de Educación Willington Rodríguez frente al tema. Un grupo de estudiantes perteneciente a la Institución Educativa Técnico Industrial y Corazón del Valle de los grados superiores manifestaron una inconformidad producto de que ellos consideran de que el programa de alimentación escolar debería permitir una vocalización del 100% de los estudiantes y no de una parte de ellos, como lo establece el lineamiento técnico establecido por el gobierno nacional. Pero los estudiantes son conscientes de que el programa ha venido funcionando así los últimos años, donde de acuerdo a los recursos que se provee por parte del gobierno nacional, más los que aporta la administración municipal, se entregan unos complementos, ¿sí?, focalizando a los estudiantes titulares de derecho de acuerdo a un lineamiento técnico. Entonces ellos saben que nunca en el municipio de Tuluá ha sido posible atender al 100% de los estudiantes con el programa de alimentación escolar, pero ellos consideran de que es una medida injusta y que el gobierno nacional lo que debería hacer era suministrar más recursos para que el 100% de la población estudiantil pueda tener el derecho a este programa de alimentación escolar. Según el funcionario, se atendió a los líderes estudiantiles y se les explicó la normatividad. Bueno, a los estudiantes se les explicó de primera mano de qué manera se hace la vocalización de los titulares de derecho, y ellos dijeron, sí, lo tenemos claro, entendemos, porque así han ido funcionando año tras año, pero lo que nosotros queremos es un acompañamiento de parte de la administración municipal para generar un documento que se dirija al gobierno nacional solicitando de que ellos amplíen la cobertura de los cupos, que independiente que sean estudiantes de grados superiores, que ellos también tienen, digamos, el derecho de poder gozar de este complemento nutricional. Nosotros les explicamos frente a la intención que tenía la medida, que era un programa que estaba dirigido, digamos, a las poblaciones menos favorecidas, por decirlo de esa manera, y que tuvieran un tipo, digamos, de condición especial en la focalización de acuerdo al lineamiento que establece el gobierno nacional, y que no era un programa dirigido al 100% de la comunidad educativa, porque de hecho no todos los estudiantes tenían, digamos, esa condición para requerir, digamos, un complemento nutricional, pero aún así ellos insisten de que debería ser algo dirigido al 100% de la población estudiantil y no a una focalización de estudiantes. Explicó el secretario de Educación que no se puede suministrar el 100% como lo piden los estudiantes, pero que sí se brinda el servicio. No es que los estudiantes no estén recibiendo la totalidad de los alimentos, o sea, todos los estudiantes que hoy son titulares de derecho en el municipio de Tuluá, que se han focalizado de acuerdo al lineamiento técnico, reciben su complemento nutricional, o tipo AMPM o tipo almuerzo si están en jornada única. Ellos son claros de que el alimento que se le entrega en Tuluá es de muy buena calidad, corresponde a unas condiciones apropiadas en cuanto a peso, gramaje y características de los alimentos suministrados, pero lo que ellos consideran y quieren es que se les dé al 100% de la población. Caso especial de técnico industrial, ellos tienen cerca de 1.500 estudiantes matriculados y la población impactada en la institución educativa es de 518 estudiantes, cubriendo toda la básica primaria, o sea, preescolar y básica primaria, y la vocalización alcanza a cubrir a estudiantes de grado sexto bachillerato. De séptimo en adelante los estudiantes no reciben ese complemento porque de la manera como se distribuyó y se hizo la vocalización en todas las instituciones educativas, el recurso solamente alcanza para esa cantidad de población, en el caso del industrial, y así en muchas otras instituciones educativas, pero ellos persisten en que el programa debe ser para el 100% de los estudiantes, independiente de que pertenezcan a un estrato X o que tengan una condición especial en los mecanismos de focalización que establece el gobierno nacional. Cuéntele a sus amigos y familiares en el exterior que puede seguir esta emisión a través de nuestra página en Facebook, CNS Tuluá Channel Plus. Continuamos con más noticias, pues una variedad de exponentes de distintas regiones del país habrá en esta nueva edición de la Plaza del Mecato Vallecaucano. Una invitación para la comunidad del centro y norte del valle para que asista al Coliseo de Ferias y deguste de los mejores platos en un solo lugar. Bueno, pues la Plaza del Mecato es ya desde hace 16 años un sitio emblemático dentro de la Feria de Tuluá. Para este año, pues como todos los años, venimos trabajando en adecuar el sitio muy bonito para que siga siendo un ambiente familiar,
acorde con la temática de este año de la Feria de Tuluá, que es el Tuluá Antiguo. Ya van a ver todos los visitantes tan hermoso que está el Coliseo y van a poder disfrutar de este espacio tan bonito. Tenemos también invitados de otras regiones, aunque pues en una mayor parte hemos invitado gente de la región, empresarios que han venido trabajando con nosotros en temas de fortalecimiento empresarial, empresarios que ya inclusive han hecho procesos de exportación, pero también tenemos invitados de otras regiones como Cundinamarca, como Pasto, como Risaralda, como Quindío, que han querido vincularse pues a esta feria tan importante que tiene un renombre nacional y que saben pues de la gran afluencia de público que recoge la Feria de Tuluá y quieren participar acá no solo para mostrar, sino también obviamente para generar unas ventas importantes. No solo esa mostración de esos expositores de otras regiones, sino conocer un poco más detrás de ese trabajo que usted está liderando desde mucho tiempo atrás cuando se hace esta Feria de Tuluá. Correcto, pues nosotros trabajamos no solo para la Plaza del Mecato con los empresarios, trabajamos con ellos en temas de visualización, fortalecimiento, muchos de ellos empezaron de manera informal. Ahorita en un 90% de los participantes de la Plaza del Mecato son empresarios formales que participan también en otras ferias como en Bugalagrande, como en Zarzal, como en Bolívar, que trabajan no solamente para una época del año, sino que convierten esto en su manera de mejorar ingresos, de mejorar sus ingresos y mejorar obviamente su calidad de vida. Entonces, ha pasado de trabajar únicamente para este evento y comienzan a generar una serie de dinámicas empresariales que les han dado resultado y que pues vuelvo y te digo, tenemos empresarios que están exportando, otros han estado participando en plataformas de crowdfunding, otros han pasado por nuestros programas Escuela Fortalecimiento, el programa Crece, que definitivamente les ha hecho en alguna medida crecer como empresa y mejorar sus prácticas empresariales. La Cámara de Comercio, por ende, ha sido una de las pilares de este tipo de eventos, sobre todo que la Plaza del Mercado Vallecaucano es una insignia, es algo que la gente quiere y que quiere ver cosas nuevas en esta edición. Bueno, pues nosotros empezamos en este trabajo hace ya muchos años y hemos venido fortaleciéndolo cada día más, convirtiendo el espacio en un espacio mucho más bonito, mejor presentado, gracias a Soferia. Después, el año pasado tuvimos un piso que tiene la calidad para atender los visitantes y esto pues va a permitir de que cada día haya más comodidad, mejor flujo, que las personas quieran más este espacio porque es un espacio familiar, un espacio donde la gente va y recuerda a través de la tradición gastronómica muchos momentos de la niñez que comparte con su familia, que comparte con sus hijos, que las abuelitas cuando van con los hijos también le cuentan, con los nietos le cuentan cómo era ese tema cuando ellos estaban pues jóvenes. Entonces se convierte en un evento familiar, nostálgico, y aparte de eso pues en una manera dentro del Coliseo de comer bastante por poquita plata. Ahora nos vamos con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. Para Blum es un sueño hecho realidad, el saber de que por primera vez estamos como expositores en la feria de moda más importante de toda Latinoamérica, Colombia Moda. Estamos muy contentos porque nos vamos a ir para Colombia Moda gracias a la Cámara de Comercio que nos ha brindado esta gran oportunidad. Estamos acá felices porque nos hemos ganado la presentación en Colombia Moda en Medellín. Estamos ubicados en la Plaza Mayor. Esto es fruto de un esfuerzo, una capacitación de la Escuela de Fortalecimiento que hemos hecho a través de todo este tiempo en la Cámara de Comercio. Vamos a darla toda, a representar muy bien a Tuluá. Las fechas donde vamos a ir van a ser desde el 23 hasta el 26 de julio. Para nosotros es un orgullo saber de que por primera vez la Cámara de Comercio de nuestra ciudad estará participando en un evento de esta magnitud y que nos da la oportunidad a varios emprendedores de poder mostrar nuestro talento, no solamente a compradores nacionales, sino también compradores internacionales. Vamos a mostrar nuestros productos, nuestra capacidad de producción, nos vamos a igualar con otras ciudades y otros productores, a compartir saberes, a hacer contactos, a que nos conozcan, a atraer público y mirar que desde una ciudad como Tuluá podemos emprender y tener grandes logros. Le invitamos a que siga nuestras redes sociales oficiales. En Facebook nos encuentra como CNC Tuluá Channel Plus y en YouTube como Teluro Producciones.
Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias fin de semana. Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias fin de semana. La serie de la primera final del torneo de ascenso entre Cortuluá y Deportivo Pereira está abierta. Los 90 minutos restantes se jugarán este lunes en el estadio Hernán Ramírez Villegas. 1-1 fueron llegando los aficionados de Cortuluá y Deportivo Pereira para los primeros 90 minutos de la gran final del torneo de la primera B en el estadio 12 de octubre. Este equipo lo merece, esta hinchada lo merece. Esta hinchada es de mera fe. Puede ver la hinchada del Pereira, no son sino sufrimientos. Siempre venimos con mera fe, claro. ¿Se puede derrotar a Cortuluá? Un rival duro, pero estamos en la final, todo se puede. No, muy bien, un equipo muy aguerrido y con la ayuda de Dios vamos a ser campeones. El partido vamos 2-0, ganando Cortuluá. Optimismo para ganar. Optimismo para ganar, con pase de mera. La diferencia de 2-1 no es una mayor ventaja para los jugadores de Cortuluá en su objetivo de llevarse el título de campeones en el primer semestre del torneo de ascenso. Y en eso es consciente Juan Camilo Roa, quien marcó uno de los tantos de la victoria. Un gol es poca diferencia, pero creo que este grupo está concentrado, sabe lo que quiere. Sabemos el objetivo por el que estamos peleando y vamos a ir allá a defender este resultado. Creo que se trabajó para eso y vamos a conseguirlo allá. El equipo matecaña buscará remontar el marcador y confían en que su hinchada será fundamental para los 90 minutos decisivos de esta final. Es un resultado más corto, esperamos en nuestra casa poder hacer el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Estamos primeros en reclasificación, me parece que es un tema importante. Y bueno, el profe hará su replanteo, el profe hará lo que deba hacer para el siguiente partido, así que nos muy contentos y esperando que ya podemos ser campeones. El próximo compromiso será este lunes entre Deportivo Pereira y Cortuluá, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Tuluá será escenario de una nueva velada boxística en el marco de la feria que llega a su edición 64. CNS Noticias habló con el entrenador Juan Bautista Velázquez, quien nos entregó detalles de este evento. El entrenador de boxeo Juan Bautista Velázquez prepara a su equipo de boxeo para las justas y exposición en la próxima feria de Tuluá. Nos estamos preparando en estos momentos, está el equipo de boxeo que participará en el programa ferial, que es un programa que viene ya de varios años, 48 años, ininterrumpido. Viene boxeador de Risaralda, de Palmira y de Buga para el 18 de junio. La entrada es completamente gratis, los invitamos siempre, la gente de Tuluá nos acompaña ese día para aplaudir a nuestros deportistas. Y lo estamos invitando. Después, el día de la feria presentamos el equipo que va a participar en los Juegos Departamentales. También, después sigue ya en el mes de julio, nos vamos para Buenaventura a participar en los Juegos Departamentales. El experimentado entrenador de boxeo dio a conocer los requerimientos para ingresar a este evento. Para poder entrenar boxeo aquí en el gimnasio se necesita la tarjeta de identidad, fotocopia,
y la edad es de, estamos recibiendo de 12 años hasta los 16, pues, y esto es a nivel competitivo de los 16. Entonces, que aquí somos dos entrenadores, el otro compañero Jair Arboleda, él es de iniciación, todo nuevo que llega, él lo trabaja hasta que ya me lo entrega a mí ya, para yo darle, como dice el dicho, el toque final, porque yo soy de entrenador de selección, y entonces ya aquí ya lo escojo yo y hacemos una escogencia entre los que ya más o menos están ya bien entrenados para ir a los campeonatos departamentales y nacionales. El boxeo es uno de los deportes catalogados por mucho tiempo como un deporte para hombres, en el cual las mujeres se han ganado su lugar a pulso. O sea, a veces las personas dicen que porque nosotros las mujeres practicamos el boxeo que nos volvemos machorra, y no es así, porque este es un deporte que también es para mujeres, no solo para hombres. La disciplina de judo de Tuluá ha masificado este deporte en el municipio, exaltando la participación de 3 deportistas. 3 tulueños clasificaron a Selección Colombia de Judo, que tendrá participación en el Campeonato Panamericano y Suramericano que se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en la ciudad de Cali. Esperamos que este evento sea preparatorio y sea una tarima donde los muchachos puedan mostrar su nivel y destacarse a nivel internacional. Los deportistas cuentan con el respaldo total de Intervalle, pero esperan que la actual administración también se haga partícipe con el apoyo a estos atletas. Bueno, en este momento estamos trabajando con el total respaldo de Intervalle, ya que la actual administración municipal se olvidó un poco de lo que es el apoyo a los deportistas que están consagrados en esta disciplina y nos tienen un poco abandonados. Cristian David Ariza hace referencia a lo que espera obtener en este campeonato panamericano. Bueno, esperan obtener resultados muy buenos para representar bien a la Selección Colombia, por eso estamos llevando unos entrenamientos muy exigentes. La idea es, pues, sacar el nombre de Colombia en alto. Las recomendaciones de su entrenador son fundamentales para alcanzar los mejores resultados. Tratar de manejar los nervios, porque es básicamente lo que muchas veces le juega en contra de uno. También llevar muy bien la base de lo que ya se ha venido entrenando, días anteriores, años anteriores. Tener, pues, en cuenta lo de la experiencia de campeonatos anteriores. Felipe Vargas Hurtado es otro destacado deportista de esta disciplina. Sí, le hago, pues, un llamado más que a la comunidad tulueña, a los entes deportivos como el Inder Tuluá, a apoyar más el deporte, a estar pendiente de los resultados que dan los deportistas, que con esfuerzo van y representan a la ciudad, al departamento y al país, a diferentes campeonatos. Una competencia departamental tendrá la disciplina de patinaje. Tuluá se alista con pie derecho para participar de estas justas. Con categorías desde los 3 años hasta adultos mayores, el Club Patinaje de Tuluá prepara a los deportistas para las diferentes competencias. Bueno, acá se maneja niños de escuela, formación deportiva a partir de los 3 años hasta grupo de adultos. También se maneja el grupo de novatos, que es el grupo competitivo, los que compiten en ranking departamental. El Club de Patinaje Tuluá sobre Ruedas prepara a sus deportistas además en la categoría de 9 años a participar en el ranking departamental que se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca. Bueno, hemos venido teniendo festivales. Hace 15 días tuvimos un festival en Cerrito, hace 8 días tuvimos un festival en Buga y ya este domingo hay ranking departamental en Cali. Entonces, pues, con el poder de Dios estaremos allá, ya que estamos puntuando en la general, en la categoría de 9 años. La profesora de patinaje habla sobre las recomendaciones especiales para estas competencias. Pues, primero que todo, tener confianza y seguridad en ellos mismos es importantísimo, pues, para que ellos puedan desarrollar bien sus actividades, entrenar, que asistan a los entrenos, que no falten, que se alimenten bien, porque eso también depende mucho, la alimentación que tengan ellos, y la motivación en todo momento. El patinaje es un deporte que puede practicar cualquier persona. Solo se necesitan ganas, disponibilidad y querer realizarlo. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias fin de semana. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Gracias por seguir en CNS Noticias fin de semana. Mire, Jonares, en el marco del final del torneo Águila, hoy en el personaje de la semana nos acompaña Alicia Zúñiga. Ella es la líder de la barra de Cortuluá, la más fiel de todos los hinchas. Con esa entrevista nos despedimos y ponemos fin a esta emisión de CNS Noticias y le damos paso a Sujei Patiño. Adelante. Televidentes de CNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Estamos de fiesta y hemos invitado a una maravillosa mujer que yo admiro muchísimo, como es Alicia Zúñiga. Ella no tiene presentación, es una mujer que muy conocida por los tulueños. ¿Quién no sabe quién es Alicia Zúñiga aquí en Tuluá? Sin embargo, ahí se las presento nuevamente. La mujer que ha hecho que estas barras del corazón del valle vibren, que los tuleños nos sintamos representados en ese estadio cada vez que juega Cortuluá. Bienvenida aquí al personaje de la semana, Alicia. Zulei, muchas gracias por esta invitación y gracias por tus palabras, porque la verdad, ser líder de una barra no es tan fácil. Ya no vamos a contar todo eso, ¿no? No es tan fácil. Entonces, de todas maneras, aquí yo soy un corazoncito del Valle y es Tuluá y aquí me tiene. No, usted es el corazón de este equipo, corazón, Alicia, de verdad. Bueno, Alicia, contémosle a la gente que de pronto todavía no la conoce o está por allí despistada o recién llega aquí a Tuluá y no sabe quién es Alicia Zúñiga, un poquito de usted. A ver, Alicia Zúñiga es un personaje que yo llegué de Bogotá. En el tiempo que llegué de Bogotá estaba saliendo Cortuluá. Me he ido a novelerear un entreno y en esas habían compañeros como el que le digo Guaro, José Luis Hidárraga, estaba el señor Néstor, estaba Tita, mi familia que me acompañaba también al estadio. Éramos como unas 10 o 20 personas y nos impregnamos de ver el equipo que ya iba a salir para la B. Y nos dio, formemos una barra. Así. Y es de un momento a otro, formemos una barra. El de la iniciativa fue Tita. Uh-huh. Y la verdad, nos pusimos, ya llevamos pitos, ya nos conseguimos un tambor, ya las bombas, ya que Cortuluá jugaba que en Popayán, jugaba en Buenaventura, jugaba en Palmira, ya nos dio por viajar y de ahí le colocamos Barra Popular Tulueña. Ese fue el primer título de la barra, sí. Y que inolvidable, personas que todavía existen, personas que ya mi Dios nos las recogió. Y muy bueno, porque hacíamos rifas, hacíamos viejotecas, los sancochos, los tamales, y eso ahí entraba todo mundo a trabajar, tanto hombres como mujeres. Oiga, Alicia, ¿por qué una mujer liderando esa barra de tu Cortuluá? A ver, yo he sido una persona prácticamente del fútbol. Mi padre me llevó desde los 4 años a ver fútbol. ¿Qué fue a ver por primera vez? Millonarios, porque mi papá aquí, al estilo mi persona, mire que eso se copia,
al estilo mi persona. Mi papá se llamaba Alfonso Zúñiga Rojas. Uh-huh. Nunca nadie lo conoció como Alfonso Zúñiga Rojas. Lo conocieron como Millos. Así me pasó cuando él falleció. Uh-huh. Yo dije, murió Alfonso, nadie fue. Puse la noticia, murió Millos y no me cabía la gente. Ah, para ¿ya? que vean. Entonces, a raíz de eso, crecí en el fútbol, me gusta, lo entiendo, me impregno, soy hincha de Millonarios. A raíz, yo creo que se lo copié a mi papá, porque claro, ¿a quién más? Le quedó tradición ahí. Y de ahí hubo el noviazgo con Euclides El Tizón González, jugador de Millonarios, ya no existe. Y de ahí hubo dos hijos. Y ellos son metidos en el deporte. Eso, ellos son graduados en educación física. ¿Usted sudaba fútbol por los poros, Alicia? Eso es, la mamá de Luz Marina González, la porrista, de modo que estamos metidos lo que es totalmente y llenos en el deporte. Hasta los tuétanos, Alicia. Muy bien. Bueno, pero cuéntanos, síganos contando de esa historia. Cuando comenzaron, ¿qué dificultades se encontraron? Porque eso de todas maneras es algo de amigos, pero empezar a empeñar a la gente de ese entusiasmo no es tan fácil. ¿Cómo hicieron? No, a raíz de eso ya la gente se nos iba metiendo a la barra. Ya, y iba gustando, ya el uno llevaba banderas, ya el otro se metía, ya que sí puedo acompañar el equipo. En los viajes, más que todo, fue que nosotros fuimos recogiendo la hinchada. Ajá. Ya, y alcanzamos a tener en la barra popular tuneña casi 300 uh-huh. hinchas, y hinchas, como le digo yo, de educación, que a nosotros nos califican como sí. unas personas supremamente sanas, sí. y eso para mí es un orgullo, porque a la edad que yo tengo, desde los 4 años que veo fútbol, nadie tiene que decir nada, ni de la barra popular tulueña, ni la barra hinchas fieles, que ese fue el último nombre ya que le coloqué a mi barra. ¿A raíz de qué? De que la mayoría de gente me fue para España. Ah, caramba. Ya, los integrantes, bueno, que me voy para España y despido. A trabajar por allá. Sí, entonces ya los que quedamos, entonces yo llegué y dije, bueno, ya no es barra popular tuneña, coloquémosle barra hincha fieles de Cortuluá, y aquí estamos, y con eso morimos confiando en Dios. ¿Cómo se hace un hincha fiel? Usted que es reconocida como la hincha más fiel de Cortuluá, y además usted lo acaba de decir, son reconocidos como una barra decente, porque pues con todo el respeto de muchas barras y muchas personas que son aficionados, de pronto se inclinan hacia otras cosas, un poco hacia el vandalismo, bueno, de todo se ve en las barras, pero ¿cómo se hace uno una hincha fiel, un hincha destacado, y sobre todo mantener esa línea así tan serena, tan tranquila y tan decente? Sí, porque el por qué, mantener muy pendiente del equipo, ¿ya? Porque el equipo es el que nos impregna, que se fue el jugador, que llegó el técnico, que se fue el técnico, que... O sea, vivir pendiente, ya, vivir pendiente. Como enamorados de ese equipo. Exacto, y dedicarle su tiempo, porque eso es dedicarle el tiempo al equipo, y mire que no le quita tiempo a uno. Ir a los entrenos. Sí, ¿ya? Sí, y cuando lo dejan a uno, porque sí, claro, hay cosas que hay que respetárselas uh-huh. al técnico, que ellos hay veces hay unos entrenos que son totalmente internos, sí. pero yo he tenido muy buen vínculo con el equipo de Cortuluá, cuando le decorábamos el estadio, entre esos estuvo Quintabani, estuvo Rueda. Cuando le celebraban los cumpleaños sí, y todo. Sí, nosotros no les perdonábamos nada, nosotros era amor y amistad, que el día de la familia, que los bruquitos, que diciembre, nosotros no nos escapaba nada. Uh-huh. ¿Ya? Y los muchachos, la formalidad, porque ¿qué me ha hecho enamorar de Cortuluá? Esa nobleza. De ellos, ¿ya? ¿No? De todos, sí, los integrantes. De todos, cuerpo técnico, jugadores, personas que tienen que ver con el club. Porque yo llego al club y créalo que se siente uno como en su casa. Claro, pero Alicia, pero usted selecciona a la gente, es decir, usted mira quiénes van a ser parte de la barra, usted, digamos que le hace como un escaneo para recibirlos, porque pues de todo hay en todas partes, pero ¿usted cómo hace para sí. mantener esa línea? Mira, por lo regular se hace reunión, ¿ya? Uh-huh. Entonces, la barra mía es libre de quien quiera de entrar, uh-huh. pero en la reunión coloco mis condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones, el asunto de que el trago... dentro de mi barra no deben de fumar, ajá. ¿ya? Porque a mí se me arriman mucho los niños, me persiguen mucho los niños, claro. y de ahí voy a dejar un legado de que voy a formar una barra de puros niños. ¡Qué bien! ¿ya? Entonces, ese va a ser algo de que me voy a proponer hacerlo, y creo que me van a copiar, porque
dentro de los mismos padres de familia está esa educación que nosotros mostramos, claro, en los estadios, aquí y donde se sea. Entonces, las condiciones que yo coloco son esas, el vocabulario para uno tratar a la gente, y que nosotros no tenemos necesidad de buscar otro método para gritar, para tocar un tambor, para viajar, para nada de eso. Alicia, ¿no los veía siempre, o las cámaras más bien, las de televisión nacional y regional, enfocaban mucho una barra popular tulueña al fondo allá en la tribuna oriental con ese solazo impresionante? ¿Cuánto tiempo en esa, uy, en esa tribuna? Nosotros acompañamos ese equipo muchos años, hasta que fue tanto el sol que nos insolamos. Ay, Dios mío. Al otro día nos fuimos de médico. ¿Ya? Impresionante. Entonces, sí. Y es decir, ¿cuánto tiempo? Por ahí, yo creo que por ahí unos 13 o 15 años nos aguantamos ese sol. ¿De verdad, Liz? Sí, porque ya lo que estamos de occidental ha sido muy poquito, pero nosotros, es decir, era la tribuna caliente. Claro, sí, sigue ahí, siendo. Pero, ahí salía el nombre. Pero dígame una cosa, era la tribuna caliente, sin embargo se mantenía llena. ¿Qué ha pasado, sí, con los años que ya no se ve llena esa tribuna? De hecho, se ve desolada. Sí, muchísimo. No sé, se murió como ese ambiente. ¿Por qué? Ya, porque el gran problema es los cambios que hay. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ah, ¿de jugadores o de qué? Sí, no, como en cuanto a la boletería. Ah, ya, la logística. Veces, sí, unas veces abren la tribuna, otras veces no la abren. Y gente, entonces en este momento, a raíz de que como hacen tanta propaganda con el sol, ya, entonces la gente como que copia eso, entonces más bien resolvimos escoger la tribuna occidental, ¿ya? Pero tenemos que volver a revivir esa tribuna, a ver qué pasa. Claro, ¿cómo hizo usted para llegar a tener esos 300? Me dice que, sí, tenía como 300 seguidores, más o menos. En la barra popular tulueña. Okay. No, eso era, mirá que eso era como un imán. La gente llegaba y todo el mundo llegaba, era a colaborar. Y en esos teníamos patrocinio, nos regalaban cosas para rifar, nos regalaron nevera, nos regalaron televisor, nos regalaron equipos de sonido, nos daban banderas, nos daban camisetas, nos regalaban parte del viaje. Había empresarios que decían, tranquila Alicia, que ahí hay un bus, no hay no conseguirse la gente. Pero si mal en tiempo pasado, es que ya no reciben todos esos apoyos. No, en este momento no tenemos patrocinio. Pues hay veces va uno y toca el comercio y... ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido perdiendo ese cariño? No sé, el comercio se volvió más bien apático, como a las ayudas, como el patrocinio, porque se ha hecho, se han metido carticas, y ni hay unos que no responden, no hay otros directamente le dicen que no, que en este momento va a adquirir compromiso para ellos, no, o claro, algo ya. Entonces eso se ha cambiado hartísimo. Bueno, pero usted ha puesto de su bolsillo, de su cariño, de su parte, pero digamos el equipo también de alguna manera le ha solventado algo, algún apoyo, no sé, camisetas, sí, no, instrumentos. El equipo, nosotros no podemos ser malagradecidos porque el equipo toda la vida nos ha aportado boletería, uh-huh, ¿ya? Entonces, ¿a raíz de qué? De pronto en la barra hincha fieles, ¿qué pasó? El descontrol de la gente. Escogíamos partidos, uh-huh, unos iban, otros no iban, ¿ya? Entonces nos hicieron un seguimiento. Ah, al claro, hacernos ese seguimiento, yo quedé con 120 personas y en este momento realmente, si vamos 20, 30 personas... Claro, esa hay una diferencia muy grande, pero Alicia, uno se queda pensando, es que siempre, siempre en el estadio está el tambor, ¿no? El sonidito, y ese sonido no puede faltar, sí, y el día que uno escucha ese tambor en el estadio, uno dice, Dios mío, ¿qué pasó con Alicia? ¿O qué pasó con Navarra? En este momento, sí, es algo, es un hobby, sí, para mí, e inclusive, que lo tengo hasta con los niños cuando voy a visitar a mi nieto a verlo jugar. Sí. Yo le llevo el tambor porque si los padres no hacen barra, yo la hago solita. Así ¿ya? Es. No, a mí no me da pena tocar el tambor en cualquier parte, a cualquier hora, cualquier equipo. Bueno, Alicia, usted es una ferviente hincha de Cortuluá, pero yo le pregunto, ¿dónde están esos hinchas de Cortuluá? No de los suyos, no de los de la barra, no de los hinchas fieles, sino los hinchas, estamos hablando de los tulueños. ¿Por qué será que no tenemos como una identidad marcada? Usted sabe que, claro, América, Nacional, Millonarios, Cali, todos llevan muchísimos años, van muchísimas generaciones, pero de todas maneras Cortuluá ha estado en la A, baja, sube, pero igual ahí está, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cree usted como hincha fiel de corazón de este equipo que ha faltado para que los tulueños nos apersonemos más de nuestro equipo? Sí, yo digo que es falta de compromiso. ¿Por qué?
¿ya? Porque es que de todas maneras hay veces nos ensañamos únicamente en el Cali y en el América. Ajá. ¿Ya? Entonces ha sido muy duro levantar la hinchada para Cortuluá. Nos hace falta poner ese corazón. Sí, sí, compromiso, comprometernos, porque Cortuluá nos ha dado mucho. Uh-huh. ¿Y cuál es el orgullo que debemos de tener los tulueños de que siendo un pueblo, tener un equipo profesional? Claro, es el claro. único equipo en Colombia. Así si el es. Que sabe fútbol debe así de saberlo y debe de resaltarlo aquí en la Patagonia. No, y Cortuluá sí. ha sido grande, ha sí. tenido unos muy buenos partidos frente a los grandes. Ay, primer equipo de un pueblo, Copa Libertadores, sí. ya, y profesional. Uh-huh. Hemos sacado jugadores que allá, por allá lejitos sí, nos eso, están. Sí, exacto, es una muy buena cantera, buen semillero. Y uh-huh. para que la gente de Cortuluá se apersone de uh-huh. que oír cuando mencionan un Borja, sí. que salió de aquí de Cortuluá, sí, claro. un Yepes que salió claro, de aquí de Cortuluá. Claro, el mismo Mario Yepes pasó por aquí ya. y nadie lo conocía y ve. Ya, entonces, mire, ahí vemos en la sub-20, sí. ahí tenemos a Colorado, sí. ya. Qué rico. Bueno, entonces, de todas maneras... ¿Somos como desagradecidos sí, o nos falta identidad, nos falta sí, sentido de pertenencia? Sí, yo vengo a creer porque, mira que yo en Cortuluá lo he llorado en subidas y en las bajadas. Claro. Ya, eso es duro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil, Alicia? Los descensos. Sí, claro. No, a mí los descensos, eso me ha dolido el alma. De verdad. Ya en todos los sentidos, por todo, por mis muchachos, por los vendedores, por el club, el turismo para Tuluá. Claro. Ya se apaga. Sí, todo porque se mire apaga. Mire que por Tuluá en este momento es en lo que está. Y yo creo que la gente que nos viene a visitar solamente por ver el equipo y en este momento como estamos y todo, entonces... Claro. El Cortuluá es una ficha de turismo aquí. ¿Cuál ha sido el equipo más lindo de Cortuluá que usted ha querido, el que usted diga, el de tales jugadores que me marcó el corazón, el que usted más haya querido? Es que lo que pasa es que cuando uno quiere tanto el equipo, como que no le encuentra pero. ¿Son como ya, sus hijos o sí, qué? Exacto, yo digo, en toda entrevista yo digo, ellos son mis hijos. Ajá. Yo pido mucho a Dios por esos muchachos, el anhelo que piensen en grande, salir, que consigan. Eso es anhelar y en grande no es malo. Uh-huh. Y en este momento aprovechar esas personitas que llegan, que los quieren, que los están educando, que los quieren ver adelante. Claro, salir, entonces, sí. surgir. Entonces eso es muy lindo. A mí me parece lo mejor. Para mí todos los equipos han sido buenos. Claro. Todos los técnicos, aunque pues hubo uno entre comillas, pero a pesar de todo lo pasé por lo alto. Pero tengo técnicos inolvidables, que donde me ven no me desconocen. O sea, usted es la mamá eterna de ellos, así se han ido. Sí, no, hay jugadores que a mí no me olvidan. Claro, ¿cómo quiénes? Salazar, Héctor Hurtado, que lo tenemos en este momento aquí, de él es asistente técnico. ¿Y qué le dicen cuando la ven? No, eso me abraza, ese Héctor es un hijo. nosotros fuimos tanto de que él en mi casa, junto con Salazar, junto con Cachaza, nosotros en la casa los alimentamos a ellos, ay, les arreglábamos la ropa. Esos eran unos bebés, sí, divinos. Ellos, uno tiene unos recuerdos muy lindos de Alicia, ellos. ¿Cómo es una barra decente? Reitero, la barra de Alicia es una barra decente, bonita, tradicional, con mucho, con poquita gente, es nuestra barra tulueña. ¿Cómo es una barra como la de Cortuluá tan decente frente a estas barras bravas? ¿Le ha tocado encontrar insultos, confrontaciones con ellos? Vea, yo vengo a creer que somos bendecidas en ese sentido, uh-huh. ¿ya? Porque en ciertos sitios donde hemos ido nos han recibido muy bien. Qué bien. ¿Ya? ¿A dónde principalmente? En Medellín, nosotros, uh-huh. el recuerdo de Medellín es total, tanto Medellín como Nacional. Sí. Hicimos un convenio de barras, los recibimos aquí, nos recibieron allá, eso fue con buffet, oh. intercambio de camisetas, que qué es bonito. Algo que qué rico que en esta entrevista eso suene, lo pongamos como en práctica, ajá. de hacer intercambio de camisetas con las barras. Bonito. Ya, esta mañana nada más tuvimos una entrevista de pronto con los de Pereira, y de pronto vamos a hacer ese intercambio de camisetas, uh-huh. se va a llegar el día y debemos de hacerlo. Claro. Debemos de hacerlo porque sí, a uno le da miedo.
Claro, yo soy una de las que temo mucho, supongamos, ir a Pereira. Y de todas maneras, perdone que la interrumpa, la ven como una barra pequeñita de un equipo, pues entre comillas, pequeñito. Se las han querido como montar a veces, de pronto. No, sí, hemos tenido en Armenia, en el mismo Pereira, nos han hecho correr y todo eso. Sí. Ya, sin meternos con ellos. Ajá. Pero pues son de pronto, son personas ya desadaptadas. Sí, claro. Que no están en sus cabales, a comparación de que uno ya sí ahí arranque a correr, se haga algo, sí, porque claro, pues no se exponga, pero que por parte de nosotros no, por la policía tenemos condecoraciones a granel. Qué rico que todas las barras llegaran como ustedes. Qué bien. ¿Ya? Alicia, cuénteme algo, cuando uno desea ser un hincha, ¿qué es lo primero que debe tener? ¿Qué es lo primero que debe pensar? Alguien que quiere decir, bueno, quiero ser de la barra de Alicia. Sí, analizarle que le guste el fútbol. Ajá. Sí, como primera meta que le guste el fútbol. Es lo primero. Sí. No por moda ni por la selfie. Porque pues voy a estar aquí porque me gano una boleta o de pronto le da uno la boleta y van y la revenden. ¿Qué es lo que pasa con muchos hinchas, no? Que van por su boleta, exacto, pero realmente van a otra cosa. La venden, la revenden y después la que quedó como boleteada suyo a la hora, la verdad. Exacto. Entonces, que uno le vea ese interés a la persona y que le hable y que le diga a uno, bueno, usted qué jugadores ha conocido o qué técnico, o hábleme algo del equipo. Te la hace ahí como un, claro, una entrevista. Como un examencito. Para uno no como meter como el error de que únicamente por hacer relleno, no. Bueno, ¿qué va a hacer usted para que la barra crezca? ¿Quiere que crezca? ¿Quiere que se quede aquí? Sí, claro, claro, qué rico. Yo quiero que la barra no hayan 20, 30 integrantes, que la barra sea en grande, y eso va de la mano, de la mano. Yo tengo en mi casa puertas abiertas. El que quiera integrar la barra tiene puertas abiertas para yo poder ir a hacer una reunión con los de Cortuluá y demostrar que sí vamos a hacer una barra real, real, como debe ser. ¿Desde qué edad? Pues a ver, como pienso formar la barra de los niños, de pronto la barra de los niños de una edad de unos 6 años a unos 15, 14 años, formar bonito la barrita donde uno la pueda dirigir, que sepa uno que los papás pueden irlos a llevar pendientes y tal cosa, sí. Claro. Y de resto sí, edad libre. Claro, una barra con cultura. Haga la invitación para que la gente que la está viendo se lleve la, digamos, la inquietud para la casa. Digan, ole, sí, yo quiero que mis hijos hagan parte de sí, eso. Sí, dentro de esta oportunidad que me dan en esta entrevista, los padres de familia, toquémonos el corazón. ¿En qué sentido? Sabemos lo difícil que está la crianza de la juventud ahora en día. Démosles una oportunidad de que ellos formen una barra y nosotros mismos, los padres de familia, podemos dirigirla, uh-huh, para que estos niños tengan entretenimiento, conozcan los jugadores, se enamoren más del equipo, porque a raíz de en esas semillas tenemos nosotros gente que nos puede entrar a jugar a Cortuluá y gente que nos va a acompañar. Nosotros estamos para abajo y ellos van para arriba. Así entonces es. Que ellas sean la semilla y que ellos sean el reemplazo de nosotros. Y van a crear ese legado que usted, claro, quiere tener. Claro, ese es el legado que yo quiero dejar. Y los que quieran integrar adultos, tienen puertas abiertas en mi casa, calle 21, 28 a 41, barrio Villanueva. Muy bien. Alicia, una de las situaciones es precisamente, ¿cuántas barras hay aquí en Tuluá? ¿Barras así como la suya? No, en este momentico la mía y respetando la de Tití, uh-huh, que él de todas maneras la forma de Andalucía y él acá tiene su grupo, ¿ya? Okay. Sino que es una persona, ya él es muy diferente, pero él, ese equipo, él en este momento es el personaje que más está viajando. Alicia, tuvimos un tiempo que casi la perdemos, ¿no? Se estuvo muy, muy enfermita. Sí, y ¿no le quitaron esas emociones fuertes con Cortuluá ni nada? No, de no, de pronto me cuidé mucho en ese en este último descenso. El médico no le dijo nada del favor y nada por allá. No, porque mire que Tití casi se va por no, sí, ya, entonces hay que controlar esas emociones. Sí. Le se apasiona mucho usted. Sí, le duele a uno mucho porque pues, claro, usted sabe que en 30 segundos perder uno la oportunidad de la muy duro, pero el fútbol no se puede decir nada hasta que el árbitro no pite. Mayer Candelo. No, ese es, es como dice, mi viejito, es mi mago, es mi vida, ¿ya? Y le ruego y le pido mucho a Dios que se le cumplan todos sus deseos. Mándale un besito, ¿ya? Un deseo, un sueño. Yo a Mayer lo adoro, pido por él, y lo único que yo sé es que él se nos corona a Cortuluá campeón.
yo vengo a creer que eso es lo más lindo que le puede suceder a él en la vida. Yo tuve un sueño que Mayer Candelo se retiraba de Cortuluá y que era técnico, y se me cumplió. ¡Ah, caramba! Y se me cumplió porque yo lo veía a él como técnico de Cortuluá. Alicia, no, qué rico compartir con usted, una mujer maravillosa, reitero. Sabemos que tiene muchas historias, muchas anécdotas, muchos recuerdos en su casa, muchas fotografías de Cortuluá, muchos sueños también con el equipo. Sí. Y nosotros deseamos de todo corazón que usted nos dure mucho, que tengamos a Alicia Zúñiga para uf, para ay, rato. Ay, sí, Dios la oiga, porque eso es lo que yo le pido a Dios, que me dé vida. Y yo vengo a creer que este compartimiento que yo tengo, la entrega que yo le tengo a Cortuluá, eso es parte de mi salud. Ah, mis hijos me dicen, usted se retira de Cortuluá y se nos muere. Claro, ¿ya? Claro. Entonces yo le doy gracias a Cortuluá por existir. Así. Y además hasta el último aliento, ¿no? Ahí, ah, no, cortulueña a morir. Ah, no, cortulueña a morir, por eso somos hinchas fieles. Yo de todas maneras todos los días estoy pendiente qué le pasa a mis muchachos, quién va a jugar. Mire que en este momento, por eso Mayer es premiado, mire que hemos tenido 3 lesiones de los 3 delanteros y lo que ha colocado le ha dado resultado, de modo que está premiado. Alicia, nos sacando el tiempo, pero yo quiero preguntarle, sí, ¿usted por qué no fue como comentarista? ¿Por qué no metió como en este cuento más de lleno? No, porque en Cortuluá no me deja más tiempo. Alicia, muchas gracias. Sí, a ustedes, muy amables, y les agradezco mucho. Que Dios le bendiga por ese amor tan incondicional hacia Cortuluá. ¿Y qué le quiere decir a la gente antes de irnos? No, francamente y rotundamente, ya puedo decirlo de mañana, ¿no? No. No. Entonces, ¿algo apasiones en de Cortuluá? Lo tenemos aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queramos a Cortuluá, es corazón del valle, llevémoslo en el corazón. Y volvámonos hinchas fieles, carajo. Fieles. Aquí tienen puertas abiertas, vayan, conversen conmigo, intégrese, en que yo sé que a raíz de estar acompañando el equipo se van impregnando y se van amañando. Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, ustedes muy amables, soy yo. Alicia Zúñiga. Gracias. El alma de este corazón que se llama Cortuluá, esa hincha fiel que todos deberíamos ser de verdad de nuestro equipo corazón. Muchísimas gracias. Yo soy Sujei Patiño y ustedes continúan con más información aquí en CNS Noticias y Teleuro Producciones.